La magia de la televisión nos permite volver atrás en el tiempo y comprobar cómo en algunos casos las personas siguen en sus quehaceres, pero eso sí, el paisaje, las montañas y el verdor de la naturaleza continúa impasible. Han pasado varias décadas desde que los hombres y mujeres del valle se lamentaban por las fechorías del lobo. Tiempos en los que los vaqueros, cabreros y pastores ocupaban majadas, brañas y puertos de montaña. Volvemos a Valdeón, uno de los valles más impactantes de la geografía nacional. Lugar de gran impacto turístico y al mismo tiempo epicentro de montañeros, alpinistas y escaladores. En el valle, la ganadería y el queso azul son piezas indisolubles en el paisaje. La montaña ha vuelto a hacer una llamada y nosotros hemos respondido. En el Arcón de esta semana conoceremos a la última generación de queseros del valle. Charlaremos con una montañera que sigue ostentando el récord de ascensiones al Naranjo de Bulnes. Con Isidoro abriremos las páginas de su obra literaria y desbrozaremos peñas, montes, picos que durante 40 años desde Soto de Valdeón ha recorrido. El tiempo se ha detenido en la vida de los mellizos de Valdeón. Siguen con la misma vitalidad, energía y fuerza reivindicativa y vistiendo los mismos colores. A sus 82 años continúan siendo ganaderos en su valle. Con Tomás, alcalde de Valdeón, haremos un repaso a los avances conseguidos en las aldeas del valle y en su oferta turística de naturaleza. Comenzamos el programa en la cuna del Cainejo, con el sonido del río Cares de fondo. Ana Isabel nos espera en el inicio de la conocida Ruta del Cares en Caín. ¿101 veces? No me lo creo. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Pues muchas veces porque calculan más o menos la edad y no les cuadra. Pero bueno, eso es ir muchas veces y todos los años, desde el año 85 hasta el 2018 y este 2022. El Pico Urriello y el Naranjo de Bulnes son el mismo. Forma parte de la cultura nacional. Todo el mundo sabe de qué montaña estamos hablando. Oye, ¿cuántas mujeres han realizado esa hazaña de subir tantas veces a hacer cumbre en el Naranjo de Bulnes? Mujeres mucho, pero mira, lo importante es que en este lugar que estamos ahora mismo, Caín, un pueblo leonés que está encajonado en las faldas de los Picos de Europa, de aquí surgió primero, la primera vez que se subió al Naranjo de Bulnes, que fue con Gregorio Pérez de María, apodado el Cainejo. Decía el marqués que iba subiendo por donde él ponía las manos y los pies. Efectivamente. ¿Eh? Es gente muy dotada para la escalada y para los terrenos complicados. Bueno, vale. Pues desde esa primera cordada que afrontan esa ascensión que se consideraba algo imposible, se considera el nacimiento de la escalada en España. O el montañismo de dificultad. Y qué casualidad que unos años más tarde, en 1935, el 31 de agosto, una nieta del Cainejo, María Isabel Pérez Pérez, subirá por primera vez al Naranjo. La primera mujer que sube en términos absolutos. Y en una semana de diferencia, su prima, María Teófila Pérez Gau, sube también. Son las dos primas, las dos nacidas en este precioso pueblo de Caín y nietas del Cainejo. Y se considera ese momento como el punto de partida de la escalada en España.
¿Cuándo llegas a Valdeón? ¿Qué te inspira la montaña? Tú hiciste de geografía e historia, eres profesora de historia y profesora de música. Y no naces en el Valle de Valdeón. Pues a mí me llevó el amor. De aquella empecé a salir con César y me trajo aquí a hacer el CARES. Sí, sí. Y después, o sea, más tarde, eso fue en el 85, me llevó al Naranjo, que yo lo conocía por los medios de comunicación, pero ni me imaginaba que podría ascender ese monolito. Tú siempre dices que era la primera montaña que subías en tu vida. La primera, la primera. O sea, y eliges el Naranjo. Hay que empezar a lo grande. No es lo más pedagógico, pero bueno, en mi caso pues fue circunstancial. Yo no tenía ni conocimiento sí, para meterme en aquella empresa. Lo que pasa que, bueno, César era un escalador experimentado y, uh-huh, y bueno, a mí el deporte me gustó. Yo sí tenía la parte de la preparación física, me faltaba la adaptación al medio y me maravilló. Realmente, Isabel, me enamoró. ¿Qué es lo que mueve a alguien a subir 100 veces a una emblemática montaña como es el Naranjo de Bules? Bueno, una, dos, tres, a la quinta ya está. Hombre, yo, pues porque lo que te decía antes, requiere desde luego esfuerzos y requiere superar muchas cosas. Pues problemas, evidentemente, obstáculos físicos, mentales y de todo tipo. Pero ahí dio justo en mi punto débil. No en mi débil y fuerte, uh-huh, me cautivó a nivel personal. Fue como una revolución interna en mí, el ser capaz de mantener, de ir superando obstáculo a obstáculo, e ir por la pared y luego estar envuelta en esa belleza, uh-huh, desde luego sin igual. ¿Qué se ve desde la cumbre del Naranjo? Uf, pues mira, desde la cumbre, si estiras un poquito la mano, estás tocando el mar Cantábrico. Ves en un día nítido perfectamente la arena que se dibuja, el perfil de los mapas que estudiábamos antes, ¿sí?, de la playa de San Vicente y del litoral asturiano. Y luego estás metido en el corazón de los picos, en el corazón de las montañas. Hablando de mapas y de estudios, tú como profesora, como docente, ¿intercalas la montaña? Pues, ¿animas a tus alumnos y alumnas al ejercicio del montañismo? No solo les animo, sino que les traigo, porque me parece muy educativo y muy necesario ese contacto con la naturaleza. No consumir naturaleza, sino meterte dentro, sumergirte dentro de esa naturaleza para conocernos a nosotros mismos, al entorno y de dónde venimos y qué somos. Has hablado de dos mujeres, dos cainejas. Yo cuando llego a Caín, que es el pueblo del Cainejo, de Gregorio. De las Cainejas. Sí, me encuentro carteles que nos recuerdan la gesta y el lugar de nacimiento, incluso el cementerio está enterrado. Pero de las Cainejas no encuentro nada en este lugar. El hecho relevante de que después de Gregorio fueran sus descendientes las que subieran y fueran chicas, no aparece por ningún sitio. Si no lo leen en un libro, no se enteran. Pues efectivamente, yo que me dedico a la docencia, esa es la asignatura pendiente. Ese reconocimiento a estas mujeres que, lo mismo que los hombres, tuvieron que superar esos obstáculos físicos, uh-huh, psicológicos, pero ellas también sociales. No olvidemos que estamos hablando de la España rural del primer tercio del siglo XX. Donde subir montañas para una mujer pues no era lo establecido en esos momentos. ¿Has tenido miedo alguna vez? Muchas veces. El miedo guarda la viña. Lo que hay que saber es controlarlo. Ya, pero la viña está hasta a mucha altura, ¿eh? Está a mucha altura, está así. El miedo es natural y es el instinto de supervivencia, es lo que nos protege. ¿Queda alguna nieta de...? Pues sí, Cainejo. Queda una nieta viva, que es Leandra, una mujer encantadora. ¿En Pensión Begoña? En Pensión Begoña, en Posada de Valdeón. Muy bien. Y yo tuve la oportunidad de hacer cordada, de subir al Naranjo, con una tataranieta del Cainejo, Alba, que también es descendiente de aquí. Qué y buena. Bueno, pues sigue teniendo bisnietos, también aquí en Caín, Arturo. Y tataranietos, que hay alguno, Marcelino. Valdeón
tiene en su agenda, en su ADN ya sé que lo tiene, pero en su agenda cultural la presencia del montañismo, de los montañeros? Pues mira, yo creo que sí. Este año se han celebrado varias cosas en Valdeón. En el 2018 se hizo aquí el Campamento Nacional, recordando el centenario de ese primer parque nacional, que es este, el primero que hubo en España. Y luego este verano se hicieron las primeras jornadas de montaña, que tuvieron 9 días de duración con multitud de actividades, para, bueno, pues precisamente para que lo disfrutaran los habitantes de Valdeón y los foráneos y que vengan a conocer esta maravilla, este patrimonio cultural y natural. Este año, creo que recientemente, has incrementado tu palmarés de reconocimientos. Ha tenido un premio nacional. Sí. ¿Cuál? Pues, bueno, fue el premio a la trayectoria, a la dedicación a la montaña. Yo no solo la he vivido desde el punto de vista de deportista, sino como técnico, dando cursos, y bueno, pues llevando una escuela que llevé unos años, competiciones, a través también de proyecciones, de difusión de la montaña y de cuestiones de montaña, es decir, toqué un poquito todos los campos de la montaña. Entonces es un premio a la trayectoria desde la Federación Española de Montaña, a través de la Concejalía de Mujer y Montaña, que fue la propuesta, y bueno, pues nos lo dieron en el Comité Olímpico Español. Muy bien, muy bien. Y ya para terminar, lo primero que sientes, y volvemos al naranjo, perdóname, ya, pero bueno, yo no tengo la culpa de que haya subido 100 veces y que todos los espectadores estén pensando de dónde ha sacado el tiempo esta chica para subir 100 veces al naranjo. Lo que sentiste la primera vez que hiciste cumbre en el naranjo y lo que has sentido en la última ascensión que has hecho. Bueno, pues mira, fue lo que sí tienen en común todas, es esa ascensión interna, ¿no? Esa ascensión espiritual, por llamarlo de alguna manera, es encontrarme conmigo mismo, conmigo misma, y verme en la pared reflejada como si fuera un espejo, bueno, de cómo soy yo, realmente despojada de todo artificio. El ver mis límites, el ver lo que soy capaz de superar. ¿Pero eso también en la última ascensión? Siempre, eso sucede siempre. Eso sucede siempre. Cambias de compañeros de cordada, que son muy importantes. Yo soy de la escuela clásica del compañero, es como el cordón umbilical que te une a una vida. Es el que te protege y al que tú proteges, y que buscas además un fin común, un objetivo común, que es subir los dos y bajar los dos sanos y salvos y felices. La próxima vez que nos veamos, espero que no sea muy tarde, veremos algún elemento de Caín, o en el Valle de Valdeón, o fundamentalmente en Caín, que nos hable de las mujeres, de las cainejas. Yo espero que sí. Espero que sea un homenaje a las cainejas, por supuesto, y a todas las mujeres que tuvieron que romper en su momento, porque hay que entender muy bien el contexto, yo como historiadora insisto, no se puede hablar desde el hoy, sino que hay que hablar desde el contexto donde sucedieron las cosas, para ver todo lo que tuvieron que superar y que se merecen ese monumento y ese reconocimiento. Un placer, Ana Isabel. Igualmente, y suerte, Javier. Y ten igualmente. Cuidado. Muchas gracias. Te lo dirán en casa muchas veces, ¿no? Sí, ten cuidado cuando subas. Dejamos a Ana Isabel, todavía sorprendidos por esa hazaña de ser la mujer montañera que ha subido 100 veces al Naranjo de Bulnes. Vamos ahora en busca de otro montañero. Nos espera en su pueblo, Soto de Valdeón. Isidoro suma a su faceta deportiva como alpinista y montañero la de escritor, y son muchas las publicaciones que dedica a la montaña, casi todas nacidas en la tranquilidad de su biblioteca y en su casa valdeona.
Isidoro, ¿te acuerdas a qué edad fuiste a la escuela? Pues a los 6 años. En aquellos tiempos se iba a los 6 años, no existían los párvulos. Oye, que me han dicho que tú no has dejado de estar en la escuela hasta ahora. He estado en la escuela de los 6 a los 60, de forma ininterrumpida. O sea, primero fue la escuela, después fue el instituto, luego la normal de magisterio, luego me puse a dar clase, fui a la mili y en la mili daba clase de extensión cultural a los que no tenían certificados de estudios primarios, luego ya me enrollé en la enseñanza oficial, digamos, he sido maestro, luego estaba en un instituto. Y luego, paralelamente, también he dado clases de judo, soy profesor de la Escuela Española de Alta Montaña, di clase de montaña 30 y tantos años o 40, o sea que la enseñanza toda la vida. ¿Y dónde has sacado el tiempo para recorrer los 5 continentes y ascender a tantas cumbres? Pues la verdad es que no lo sé. Y ahora que soy mayor, digo, cuando me jubile, voy a hacer todo lo que no pude hacer antes y no hago más de lo que hacía antes. No sé dónde salía el tiempo. ¿Cuándo aparece Isidoro en Valdeón? Pues en Valdeón vine la primera vez en el año 69. En el año 69 llegué a Valdeón y esto me encantó. Vine evidentemente a la montaña. Yo empecé al revés de la gente normal. Yo empecé subiendo al Torre Cerredo, al año siguiente al Naranjo, y luego empecé a conocer el valle. O sea, empecé por arriba y luego fui bajando. Y entonces, bueno, pues esto me encantó. Entonces ya me empecé a mirar, buscar aquí una casa. Y hace 44 años compré esta casa que tengo. Y que bueno, en la que desde que me he jubilado he venido a vivir para aquí y vivo aquí. Estoy censado en Valdeón. Tú eres de los alpinistas, de los montañeros, que sostiene la teoría que en este valle, en esta parte de los picos de Europa leoneses, se concentran las cumbres más altas. Vamos a ver, no es que sea de esa teoría, esa es la realidad. Los picos de Europa tienen 14 cumbres que sobrepasan los 2.600 metros, de las cuales 11 están en territorio leonés. No es por nada, es que es así, no es cuestión opinable. Oye, ¿dónde sacó tiempo para escribir tantos libros? Pues también, volvemos a lo de antes. Voy escribiendo, de hecho tengo empezados 4 o 5 libros, que a ver si ven la luz próximamente, pero que me falta darle el último toque. Y antes, pues no sé, yo no sé si tendría más energía o qué, pero sí, la verdad es que iba sacando el tiempo, porque además de los libros he escrito muchos artículos, he montado audiovisuales, tengo mucha fotografía, en fin, he diversificado mucho. ¿Lo de la montaña empieza a partir de Valdeón o ya se te cruzó de niño la montaña? No, yo de niño no, yo ni en mi pueblo donde nací, que en la zona del páramo, en un pueblo que se llama Villibañe, allí la montaña más alta es el depósito del agua. Entonces no se ven montañas desde allí habitualmente. Entonces viví los primeros años, hasta que tuve 14 años, viví en la cordillera cantábrica, en Pola de Gordón, Villamanín y Pola de Gordón, y allí empecé a salir agua a la montaña, con 13, 14 años. ¿Qué tiene la montaña? La montaña hay que entenderla. Yo entiendo que haya gente que no la entiende. Permíteme el galimatías. Hay gente que no entiende por qué vamos a la montaña. Hay gente que dice, bueno, ¿y a qué vais a la montaña? Si vais y vais preocupados en subir y cuando llegáis arriba, si es una montaña difícil, estáis preocupados por bajar. Claro. Y entonces tampoco se llega nunca a ningún sitio hasta que no estás abajo. La montaña tiene ida y vuelta siempre. Y entonces, bueno, pues entra uno en este ejercicio de la parte, digamos, física, pero luego trasciende más allá. En la montaña nos sentimos en nuestro hábitat. Yo he viajado mucho por ahí por el mundo, en montañas de Himalaya, Andes, Alaska, África, en fin, mil sitios, Alpes, y te puedo decir una cosa, que siempre me encuentro en todas estas montañas como si estuviera en mi casa. A mí a veces me cabe alguna duda. Valdeón, el Valle de Valdeón es mucho más que la ruta del Cares. La ruta del Cares es anecdótico, es un poco, digamos, la puerta de entrada en lo que es senderismo, turismo, más, pero aquí sales a Collado Hermoso, que está ahí atrás, claro. pues está ahí a la orilla, eso ya es otro tipo de montañismo. Y luego, aunque hoy no tenemos nieve, hay muy poca nieve, el montañismo invernal en los picos de Europa, aquí tiene su punto importante. Fíjate que uno de los mayores, o el mayor corredor de nieve, que hay nieve y hielo, que hay en España, es el corredor del Friero, la cara norte de esa montaña que está ahí, que tiene 1.000 metros nada más ni menos de desnivel. Entonces es una de las escaladas en hielo de nuestro país más interesantes y más atractivas. ¿Te sigue emocionando el relato del Cainejo con el Marqués, su primera ascensión?
al Picurriel o al Naranjo de Bulnes. Yo he escrito mucho sobre ellos, sobre el Cainejo y sobre el Marqués, y cada vez que vamos al Naranjo, pues lo disfrutamos como el primer día. Este año, la última vez que subí, este año pasado, en el mes de agosto, me parece que fue, pues como que fuera un niño que va por primera vez. Sí. Me sigue emocionando. Isidoro, tú has escrito muchos libros, algunos de ellos les he consultado. ¿La sociedad ha aceptado ya la figura del alpinista como acepta, valora y aplaude la del futbolista o la del pintor o la de otra disciplina? A ver, mucho trabajo les ha costado. Mi padre murió hace unos años con 100 años y nunca entendió por qué yo iba al monte. De hecho, ya con 90 y muchos años, se encontraba con unos amigos, algunos amigos míos por León, y les decía, oye, a este mío, mira que le ha dado fuerte, ¿eh? Decía esa expresión. Y le ha costado mucho trabajo. Ha habido gente que ha popularizado la montaña. Y bueno, por ejemplo, César Pérez de Tudela. Mi generación era César Pérez. Por ejemplo, mi padre, si hablabas de un alpinista conocido, era Pérez de Tudela. O sea, no conocía más. Entonces, bueno, ese llevó a un determinado sector del público que esto, bueno, era una actividad importante e interesante. Hoy día ya se les contempla de otra manera, o se nos contempla de otra manera, pero ha costado mucho trabajo el llegar al estatus actual. Isidoro, ¿está todo dicho ya en el Valle de Valdeón, con los últimos congresos, con las... ¿está todo dicho en materia de escalada, de alpinismo y de montañismo? ¿Las tres cosas son lo mismo o no? Bueno, son formas de decirlo, pero el alpinismo se refiere a un poco montañas más altas y más difíciles, el montañismo general, y bueno, el senderismo pues es el que se dedica más a andar. ¿Está todo dicho en Valdeón? No solo no está todo dicho, sino que no hay nada dicho. Valdeón tiene un potencial tremendo, solo hay que volver la cabeza y mirar por aquí y puedes ver infinidad de cosas, infinidad de ideas. Aquí no hay nada dicho, esto es un terreno sin abonar, un terreno virgen. Aquí puedes pasarte días por ahí arriba y no encuentras a nadie. Hace muchos años disfrutamos de la vitalidad de los mellizos de Valdeón. Acababan de llegar de Estados Unidos, volvían a los viejos valles de su niñez. Aquellos dos ganaderos, convencidos y enamorados de los valles y enfrentados siempre con el lobo. Hoy, a sus 82 años, José y Amadeo siguen cuidando su ganado vacuno, madrugando todos los días para atender a sus vacas. Pero antes de conocer cómo les trata la vida, recordamos juntos aquellas secuencias del pasado en las que nos mostraban su talante reivindicativo y siempre, siempre el lobo de fondo. ¡Hijo! ¡Hombre, Javi! ¡Tanto tiempo sin verlo! ¡Tanto tiempo sin verlo! ¡Hace 2 años sin verlo, eh! ¡Ah, bueno! Y ya llevamos 3 años. ¡Oye, esto es una maravilla! Bueno, hombre, como siempre. A ver si me acuerdo. José y Amadeo. Sí. Y acerté. Sí. Oye, pero seguís vestiendo igual. Sí, lo mismo. Sí, sí, sí. La camisa, camiseta, sí, todo igual. Había que ser, tenía que ser nuevo, pero no. Seguimos currando, ¿no? Sí, sí, currando. Sí, con salud y bien, bien. Bueno. ¿Seguís con las vacas todavía? Sí, sí, unas poquitinas ya. Pero no vais a jubilar nunca vosotros. No, todavía no lo pensamos, ¿eh? Hay que pensarlo. Para jubilarse hay que pensarlo mucho. Bueno, oye, los mellizos, seguís siendo uno de los iconos, sí, del valle, ¿eh? Hombre. Bueno, ¿qué tal estamos? Bien, 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 muy bien, bien, muy bien. Ya sabíais que andábamos por aquí, ¿eh? Bueno, ya nos habían dicho que andaban por ahí abajo, sí, grabando por Caín y por ahí abajo, es lo que nos se habían comentado. Este año no nos podemos quejar. Enero, sí, y mira cómo estamos. Todavía no vimos casi la nieve. Sí, la vimos, poco, pero poco, no aquí bueno, abajo. Más. Aquí muy abajo bien, 2 centímetros o no más. Hasta oye, la fecha. Bueno, tampoco es mucho. Vaya casa más guapa aquí en medio, ¿eh? Entre el friero y la pared esta, ¿eh? La pared esta ha sido un cantero bueno. El cantero que hizo esas piedras, esas paredes, era... Queremos hacerle llegar al señor presidente de la autonomía, José Herrera, de que vea los daños que estamos sufriendo del lobo. Mire cómo nos dejó esta ternerina, una ternerina que la queríamos para recriarla, que es de una vaca muy buenísima, la humija la mosquito, y no teníamos más que esta. Ahora, ¿con qué se pagan estos daños de un animalín que queremos recriar nosotros?
no es el dinero que le puedan pagar por ese daño, es que no la queríamos nosotros verla muerta. ¿Y cuánto sufriría este animalín? Esos lobos que ellos protegen, que no sabemos por qué los protegen, no sabemos qué aportan, qué beneficios nos aportan esos lobos. Quisiéramos saber, que nos dirían, a ver si nos convencen, qué beneficios aportan a la autonomía estos lobos para ser protegidos. Love is a burning thing, and it makes a fire. ¿A que soy capaz de saber quién es José y quién es Amadeo? A ver. Tú es Amadeo. Sí, hombre. Claro. ¿Y tú, José? Sí. Sí. ¿Seguro o no? Seguro, seguro. Uno de los dos, José, y otro no. No te confundiste en nada. Oye, ¿todavía seguís con el ganado? Todavía unas pocas ahí. Unas poquitinas ahí para distraernos. Para pasar el tiempo, para pasar el tiempo. Pero ya, ya tenemos. Ya, ya no queremos trabajar, Joder. ¿Cómo que no queréis trabajar? No, no queremos ya trabajar, ya estamos cansados, hombre. Oye, si ya, ya estamos ya muy viejos, hombre. Estaréis cerca de la jubilación, 50 años, ¿no? ¿Así cuántos tenéis? Ah, por ahí, más o menos. Entre los dos, 100 años. Cuando os conocí hace 25 años, teníais muy claro lo de las vacas y lo que del queríamos valle. A jubilarnos. Pero seguís sin jubilaros y con las vacas. Seguiremos. Oye, un momento, que pedimos al de arriba una prórroga de 50 años. Y bueno, no lo vamos a probar. Aunque no pruebe más que la mitad, pues ya son 25 muy cabalcibios. ¿Qué tal lo llevas con el lobo? Wow, muy bien, hombre. Ese es el más enemigo que tenemos. Pero mira, yo no quería más que un lobo en la frontera de Francia y otro en la de Portugal y que sean los dos machos. Y ya me conformo con eso. Oye, ¿por qué os gusta tanto la ganadería, las vacas? Yo me acuerdo que os he visto casi llorar cuando un terneruco... Mira, las vacas es como todo. Te da ilusión. El que es ganadero le da ilusión porque siempre quieres tener el ganado mejor que el del otro. Y te gusta. El ganado, si vas a ver, el ganado es el mismo, pero siempre tienes una ilusión de decir, este ternero mío es mejor que el del vecino, pero todavía aunque estáis, sea peor. ¿Todavía estáis pendientes de los partos? Sí, sí, sí. Los partos aquí tienen un problema. Tiene el veterinario, perdón, tiene que venir desde Sabero aquí, y hay muchos kilómetros. En tiempo de nieve, el puerto está abierto, no se puede decir más del valle porque no se puede decir porque es lo que hay. Sí. El puerto tenía una dificultad de que la máquina de la nieve no puede estar cada minuto en el puerto porque hay dos puertos que romper y hay mucho trayecto. Y un veterinario o tiene un todoterreno para venir aquí y si no, en veces no llega al parto. Pues bueno, ¿qué tienes que hacer? Decidite a lo que salga. Gracias a Dios, hasta la fecha tuvimos unos partos y oye, también nosotros, ya con la edad que tenemos y el ganado con toda la vida manejándolo, pues... Y lo que ves con los veterinarios. Ya tienes una idea veces. Y siempre el veterinario, cuando estás con él, tienes que agarrar algún punto. Si no lo pregunto, reviento. ¿Seguís vistiendo igual? Sí. ¿Para currar, para ir a misa y para lo que sea? A misa vamos los sábados. Los sábados. Sí, a la primera misa, pero a la segunda no. Ay, ahora nos volvimos un poco islámicos. Sí, tenéis pinta, ¿eh? Ay, ay, ay. Oye, que seguís subiendo a Montó y... Sí, hombre. Allá estuvimos ayer. El día que no subamos a Montó, la cosa está jodida ya. Para eso yo no camino. ¿Quedan muchos ganaderos ya o no? Bueno, ganaderos, muy pocos. Ahora, arreadores de vacas, varios. Oye, ya no puedes entender lo que decimos, porque ya nos conocíamos de hace muchos años. Ya lo sé. Y nos fuimos a la mili juntos de casualidad. No, a la mili vosotros dos sí que fuisteis. Pero tenemos que haber ido los tres, ¿no? Una vez que nos vieron juntos en Posada y nos decían, coño, mira, los primos. Nosotros meñetos, ahora son tres meñetos. Ahí vino Marta en cuenta que la adoptáramos y no pudimos adoptarla. ¿Cuántos años currasteis en Estados Unidos?
18 años, yo creo. Sí. ¿Y todavía seguís recibiendo la paga de los yanquis? Sí, yanquis, que se nos atiende bien. Esos son serios, ¿no? Sí. Me cago en la mar. ¿Cómo veis el futuro? Vosotros sois un buen termómetro del Valle de Baleón. Pues yo ¿cómo veis el bien, futuro? Lo veo muy bien. Muy bueno, bien. El futuro depende cómo lo agarres. Sí. Mira, aquí en el Valle de Baleón necesitamos un poco de que nos atiendan. Cuando pedimos una ayuda, no para nosotros, una ayuda para todo el valle, caminos, desbroces, para que la ganadería siga aumentando un poco, nos tienen que apoyar. Y nosotros, yo todavía pues, pienso de seguir con 4 vacas que tengo ahí, porque es nuestra vida y es nuestro movimiento. Aquí ya ves lo que hay en esta montaña. Hay que ayudarlos con un poco de subvención, hay que ayudarlos con desbroces, con caminos, con veredas, con todo en conjunto. Y estamos un poco, no un poco, bastante abandonados. Por la administración. Por la administración de Castilla y León. No estoy hablando de Baleón, ojo. Ya, ya. No me estoy metiendo con el Valle de Baleón, ni con el mandatario. Me estoy refiriendo a las administraciones que nos están mandando. Que es mira, el enemigo más grande que tiene el ganadero, no nosotros solos, porque el enemigo más grande que tenemos, o sea, mi hermano y yo, es el lobo. Pero son todos los ganaderos, que es enemigo de todos los ganaderos el lobo. No me lo protejas. Oye, ¿y de no haber sido ganaderos, qué os hubiera gustado haber sido? Obispo, porque por lo menos tenía hermanos fieles, mira cómo estoy viendo el dinero. Madre mía, lo que ha llovido ya. Y seguís igual. Bueno, me voy a marchar ya. Bueno, no, te marchas porque quieres que ya no te echemos. Un abrazo. Un abrazo, me cago en la puta de... Venga, decirme adiós desde aquí. Decirme bueno, adiós. Adiós, Javi. Venga, adiós, Javi. Adiós. Y que no sea la última vez. Pero si hay un alimento tradicional, un producto que guarda una estrecha relación con la trastienda etnográfica y ganadera, es, sin duda, el queso azul de Baleón. La presidenta del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Queso de Baleón, Leticia Alonso, nos contará el momento que vive la primera denominación del queso azul de la región. Aprovechamos para acudir al archivo y recordar los tiempos en los que los quesos se curaban en las cuevas de las montañas. Seguimos hablando de quesos, aunque el escenario ha cambiado totalmente. Nos encontramos en el puerto de Moto, a más de 1.500 metros de altura, dentro del Valle de Baleón. Concretamente en la Peña de las Golugas, en una cueva donde posiblemente hace más de 1.000 años, en muchas cuevas como estas, tuvo su origen el queso azul, el de Baleón y el de Cabrales. En esta cueva, hace tan solo 50 años, todavía la señora Maberta escondía y maduraba sus quesos, quesos que luego vendía en el de Cabrales. Estamos hablando del queso Baleón. ¿Y el por qué nos hemos venido aquí? Porque queremos venir al origen porque nos preocupa el futuro de una denominación de origen tan afamada como la del queso Baleón. Tomás, ¿a qué empezó todo esto del queso Baleón? Aquí y en muchas cuevas de, como esta, de otros puertos, de donde se hacía el queso en las cabañas, estas que vimos aquí, y después, claro, tenía que tener algo donde meterlo, que hubiera frío, humedad, y estas cuevas son idóneas para este tipo de queso. Leticia, ¿todo sigue igual o mejor? Bueno, todo sigue igual y mejor también porque ampliando la familia y creciendo y siguiendo mandando queso a todo el mundo. Oye, ¿es verdad que sigue siendo Estados Unidos uno de los países que más piden y os compran quesos de Baleón? Sí, lo que pasa después de esto del COVID ya no es el, digamos, es de los más importantes, de los más. Pero no el más importante. Australia es un país que también está pidiendo mucho. En Europa también ha aumentado bastante las exportaciones. Cuando tú eras mi niña y yo empezaba a blanquear la barba,
no había muchos quesos azules en la parte de Castilla y León. Hoy hay más, no estáis tan solos. Hoy hay bastantes más, sí, sí, la verdad que sí. En los últimos tiempos la cultura del queso se ha incrementado. Han llegado las pastas blandas, las coagulaciones enzimáticas, el queso de cabra ya se ha ocupado. Y hemos ido arrinconando los célebres quesos de pasta prensada, cilíndrica, y ha empezado una nueva historia. La historia del queso azul, con sus cualidades organolépticas y la procedencia de sus leches, ¿sigue siendo diferente? Claro, sigue siendo diferente, porque es un queso muy único. Sí que es verdad que ahora hay mucho más queso azul en el mercado. Sí. Nosotros seguimos haciéndolo como lo hacían nuestros antepasados aquí y con la receta de toda la vida. ¿Leche de? Leche de vaca y cabra. ¿Seguimos tirando del vacuno y del caprino de la zona? Ya de la provincia, porque por desgracia cada vez quedan menos ganaderos y entonces hay que hacer hincapié también en que la gente vuelva al mundo rural un poco y sigamos haciendo de esto un poco más grande y el mundo rural que vuelva a tener la importancia que tenía. Cuéntame el secreto de las cavernas del queso, de las cuevas del queso, de los agujeros del queso azul. Bueno, pues los quesos azules, los agujeros que tienen la pasta, pues casi es los agujeros que hay en los picos de Europa, en los que tenemos aquí atrás, con su humedad, con su Penicillium Roqueforti y con todo el sabor que puede tener este producto. Yo recuerdo, fíjate, la edad que tengo ya, yo recuerdo de ir con los tuyos a alguna que otra cueva de Cordiñanes o sí, de Mondó, donde envejecían los quesos. ¿Siguen envejeciendo los quesos, el queso azul de Baleón? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Pues 2 meses. 2 meses de maduración y después ya están aptos para salir al mercado. Cuanto más tiempo tiene, más fuerte estará el producto. Baleón, Posada de Baleón, en la montaña, los senderistas, ¿tienen asumido que su queso es el azul de Baleón? Sí, yo pienso que sí. Que sí, la verdad que es el queso es algo que es nuestro y no solo de mi familia, de toda la gente que vivimos aquí, de los que vienen de fuera, pues es el producto estrella por naturaleza aquí. ¿Sigue siendo la presidenta de la Indicación Geográfica Protegida Queso Azul de Baleón? Sí, sigo ahí. ¿Qué tal os va? Bueno, no. ¿Sois muchos quejar o seguís en minoría? Somos pocos, así que no tenemos problema.